Hola, mi gente bella. Mi nombre es Sara Tello. Soy conocida en TikTok como la Tapatía 70. Soy mexicana, esposa, emprendedora y todo gracias a las redes sociales. Esta es mi historia de cómo mi sueño americano hoy es una realidad. Llegué a San José, California a los 18 años con el sueño de lograr ayudar económicamente a mi familia en México. Trabajé limpiando casas y como cajera en un supermercado. Me casé y tuve dos hijos. Con ello vino mi cambio de residencia hacia Modesto, California. Ahí comencé a trabajar en una tortillería. Era un empleo bastante demandante, con jornadas de hasta 12 horas. Amo trabajar y para personas como yo, que llegamos sin documentos, es sumamente importante conservar los empleos que conseguimos. Recién operada de mi tobillo y sin empleo, llegó el COVID que dejó a dos de mis sobrinos de 47 y 57 años con necesidades especiales, huérfanos y tenía que apoyarlos. No sabía qué hacer hasta que un día llegué a un restaurante donde veían Univisión 19. Escuché a una conductora que decía: "Todo lo que sepas hacer, hazlo y véndelo por el internet". Sentí que fue una señal, así que le dije a mi hija: "Ábreme una cuenta en TikTok para subir y enseñar mis recetas". Comencé subiendo recetas de platillos mexicanos que mi hermana me enseñó a hacer y los seguidores llegaron. Incluso logré hacer una rifa de mandiles, todo para poder mandarles dinero a mis sobrinos que viven en Guadalajara. Ahora no solo comparto videos de platillos mexicanos, también tengo mi tiendita en línea donde vendo artículos típicos de mi país. Mandiles, bolsas, blusas y hasta máquinas para hacer tortillas de sopes. He participado en bazares con mis artículos mexicanos, llenándome de orgullo al descubrir hasta dónde se puede llegar gracias a las redes tecnológicas. Estoy segura de que muy pronto esta tiendita digital será también un establecimiento aquí en California, porque los sueños sí se cumplen si los trabajas. Esta experiencia en el mundo digital me ha demostrado que todo es posible si nos lo proponemos. No importa los obstáculos que se nos presenten, que hay que seguir adelante y luchar por lo que uno quiere. En mi caso, con mi propio negocio y estando lejos de casa, sacar adelante a mi familia, que consiste en dos hijos, mis dos sobrinos, que viven en Guadalajara. Él no puede caminar y ella no puede hablar. Quiero darles un consejo a todas las mujeres, que todo lo que nos lo propongamos, lo hagamos, porque todo en esta vida se puede y siempre hay que mirar para adelante y para atrás ni para tomar impulso.